Pues bien, mis estimados gatos y endiablados, les tengo este otro descarrilamiento que lamentablemente sucedió a espaldas de Bimifus aquí en El Salto. Y como pueden ver, aquí estamos dándole cobertura donde 7 unidades totalmente cargadas de maíz pues salieron disparadas. Al momento se desconoce por completo la causa del descarrilamiento de hoy. Creo que está 9, hoy 9 de julio. Si no es el coronavirus, son los descarrilamientos. Si no son los descarrilamientos, ya que otra cosa vendrá, ¿verdad? Ahí está el personal de vía ya chingándole. Totalmente agradecido con ellos, porque sin ellos no fuera nada el paso de los trenes. No sé si fijan, la cuadrilla es bastante amplia y extensa, porque recuerden que los trenes no deben detenerse mucho tiempo. Ahorita este HR, este mero, está rehabilitando el escape del castillo porque anteriormente ya no se usaba. Y pues ahorita ya lo están rehabilitando para darle paso lo más pronto posible a los ferrocarriles. Esta no se alcanzó a acostar, pero como pueden ver, obviamente está descarrilada. Aquí está una atrás, en puro en medio. Esa fue a dar hasta la pared de allá atrás. Afortunadamente no la rompió ni nada por el estilo. Para que tengan una visión amplia del accidente, como dicen, no, fierros retorcidos. Si fijan, la vía totalmente levantada, totalmente destruida. Esos son los trucks donde va sentada la tolva. Ese agujerito que ahí ven es donde pivota el truck, que se permite que giren. De aquel lado está la estación del castillo, y para ese otro lado está la ladrillera. Si eres fanático o seguidor de mi canal, sabrás exactamente dónde estoy. En fin, qué cosas. Ya en los comentarios, si me entero de por qué se descarriló, pues ya ahí les comentaré. Mientras, obviamente, yo no trabajo aquí, no sé de esto, yo simplemente le doy cobertura a lo sucedido. Era el tren directo Guadalajara, México. Y esto sucedió exactamente a las 20:50 de la noche de ayer, 8 de julio. Pues bien, ahí les tendré el recuento de del primer tren que pasó al momento de la rehabilitación de la vía. Saludos.